Buenos días, hoy vamos a presentaros un actuador, servomotor, motor de válvula de tres vías, 40.000 nombres distintos para lo mismo. Realmente es un actuador eléctrico, un servomotor para válvulas de zona de Honeywell. Como vemos aquí, tenemos la descripción en la propia caja que es Honeywell y la descripción del motor VC6012ZZ00-U. Realmente esta descripción no la vamos a ver en el actuador, en el motor, pero sí que vamos a ver una parte de la descripción. Lo tenemos aquí, como siempre os decimos, muy importante las instrucciones, que las tenemos aquí, hay que leerlas, hay que ver que todo sea correcto y sobre todo el cliente lo que va a ver va a ser el propio actuador, el propio servomotor. Esta pegatina siempre va a estar disponible. Vemos aquí, creo que se verá perfectamente la descripción, VC6012, tal y como hemos dicho que nos venía en la caja, y luego tenemos aquí los datos técnicos. 6 segundos, lo vemos que es a 200, 220, 240, y los tiempos. Con esta pegatina ya identificamos directamente el producto que es un VC6012, como os decía, ZZ. Aquí tenemos la parte trasera donde encaja el cuerpo de la válvula para que actúe sobre ella. Aquí tenemos el esquema eléctrico, creo que se verá también, pero a nosotros lo más interesante para nosotros para identificarlo es esto de aquí, la descripción VC6012. Con ello os pasaremos oferta rápidamente, no es necesario más para identificar este producto. Gracias.